hay, muchachones? Seguimos activos con las últimas noticias del mundo gamer. Hoy les hablaré sobre el nuevo pase élite del mes de octubre del popular Battle Royale, conocido por muchos como Garena Free Fire. Para empezar, les comunico que este nuevo pase élite lleva como nombre Las Leyendas de Horus y están inspirados en el antiguo Egipto. En este nuevo pase élite no solo obtendremos recompensas únicas, sino que también vamos a poder obtener dos aspectos épicos egipcios. Estos dos aspectos los estarán viendo en pantalla. El primero de ellos se hace llamar la diosa del Nilo, que si lo detalla muy bien es un aspecto para las mujeres y se podrá desbloquear una vez consigamos 50 medallas. Y por otro lado también tenemos un aspecto para los hombres, el cual es llamado el aspecto del guardián de Horus y se podrá obtener al conseguir un total de 225 medallas de este nuevo pase élite, ¿ok? Aparte de los aspectos, también vamos a poder reclamar varios skins para armas, vehículos, tablas, granadas y otros accesorios más que ustedes están viendo en pantalla. Por otro lado, les comento que este nuevo pase élite de la Leyenda de Horus estará disponible a partir del próximo jueves 1 de octubre, ¿ok? Así que a partir del próximo jueves 1 de octubre estará disponible este nuevo pase élite. Pero les anuncio que a partir de hoy, 28 de septiembre, hasta el próximo 30 de este mes, cualquier jugador del servidor de Garena Free Fire tendrá la opción de preordenar o reservar este nuevo pase élite, ¿ok? Les informo que el jugador que reserve este pase en las próximas fechas que he mencionado, el jugador obtendrá de manera gratuita un ítem especial y exclusivo llamado la Caja del Gato Esfinge, el cual incluirá sorpresas que no quiero revelar, ¿ok? Así que muy importante la opción que nos da Garena Free Fire. Bueno, muchachones, como siempre les digo, si surge nueva noticia referente a este tema, no dudaré en hacer otro video, ¿ok? Para que ustedes estén al tanto de todo.